Esta es la Volkswagen Teramont 2024, la actualizada Volkswagen Teramont 2024 para México. Esta es un SUV tamaño medio con tres filas de asientos o un SUV del segmento E que compite directamente contra exponentes como la Nissan Pathfinder, Honda Pilot, la Kia Telluride, que recientemente te la mostré en el canal, entre muchos otros rivales más, con precios que pueden ser bastante competitivos, ya que son principalmente tres configuraciones más un opcional que arranca desde 954 mil hasta 1.181.000 pesos mexicanos con esta configuración que vas a estar viendo. Veamos con los cinco puntos que siempre te menciono: seguridad, mecánica y prestaciones, el equipamiento, la habitabilidad y la calidad en conjunto con la experiencia, que es lo bueno y lo malo que nos ofrece comparando frente a sus rivales para que conozcas si es que se puede ajustar o no en este momento a tu próxima decisión de compra. Yo soy Daniel Chavarría, acompáñame a conocerla. La Volkswagen Teramont o Volkswagen Atlas, según el mercado, comenzó a fabricarse a finales del año 2017 y a venderse como año modelo 2018, que México fue uno de los primeros países en recibir a este producto de Volkswagen, siendo el más grande que se ofrece en nuestro territorio. Esta que estamos viendo es la tercera actualización que llega a nuestro mercado como modelo 2024 y con esta actualización suma equipamiento funcional, suma carga tecnológica, pero perdemos el motor V6. Ahora solamente encontramos en esta versión Topel 4 cilindros 2 litros turbo con tracción integral, diferentes modos de manejo y prestaciones que siguen siendo buenas, pero realmente estarán a la altura contra lo que podríamos ver con rivales con un rango similar de precios y motores 6 cilindros naturalmente aspirados. Equipamiento y diseño, comenzando con la parte frontal. Se actualiza realmente todo el frente, parrilla, iluminación y la fascia. La iluminación, mantenemos una excelente tecnología, son proyectores BiLED, luces bajas, luces altas, que pasan de tener una orientación horizontal a una disposición vertical, luces diurnas que enmarcan el costado de estos faros y que ahora cuando se enciende toda la iluminación hay una franja de LED que recorre de extremo a extremo y hasta ilumina el logo de la marca, que este va a ser un distintivo para las últimas actualizaciones de la firma. La parrilla superior es bastante grande, cuenta con elementos cromados y acentos en negro brillante. La fascia integra una parrilla secundaria con plástico negro mate, simula entradas de aire en los extremos de esta misma y hasta abajo un filo que simula ser metálico. En el equipamiento nos ofrece sensores auditivos de estacionamiento delanteros, podemos contar con una cámara 360 grados con buena calidad y que además hace una función de giro estacionándonos girando el volante, faros con encendido automático, luces altas con encendido automático, limpia parabrisas con encendido automático, realmente tiene toda esta camioneta, hasta todos los elementos preventivos de accidentes para los asistentes avanzados al manejo. En dimensiones, este es de los vehículos más grandes de la categoría con un largo total de prácticamente 5.1 metros. La distancia entre ejes es de 2.98 y la altura de casi 1.8 metros. Aquí te dejo más datos para que puedas poner pausa y compares contra sus rivales. Y ahorita vamos a ver cómo se refleja en el confort en segunda, tercera fila de asientos y el volumen de carga de la cajuela. Elementos estéticos, aquí no hay mayores cambios contra modelos anteriores. Es un vehículo que sigue siendo sobrio, que envejece bien con el paso del tiempo y que también transmite cierto refinamiento visual con detalles cromados en el marco de los cristales, los rieles portaequipaje en aluminio y también una franja en la parte de abajo de las puertas. Elementos principales en el equipamiento: los rieles portaequipaje en la parte superior, espejos que son abatibles eléctricamente, luz direccional con tecnología LED, sensor de punto ciego y esta configuración también suma la cámara del monitoreo 360 grados. Apertura por presencia, simplemente tocamos el sensor para cerrar y acercamos la mano para abrir. En la parte de abajo los clásicos protectores en plástico negro que suman robustez visual y podemos contar desde rines de 18 pulgadas hasta estos de 20 pulgadas en color negro brillante. Llantas de la marca Kumho, 255 milímetros de ancho, un perfil del 50% y por supuesto que frenos de disco en las cuatro ruedas y suspensión independiente en cada rueda. En la parte posterior también contamos con una imagen renovada principalmente por el diseño de las calaveras. En la parte superior se mantiene el clásico diseño de un alerón que por el tamaño del vehículo este es bastante grande, que integra la tercera luz de stop y aletillas en negro brillante. En la parte media esta vista renovada con las calaveras full LED, luz de noche, stops, reversas y direccionales, que dando continuidad al diseño frontal abarcan de extremo a extremo, iluminando también el logo de la marca en esta ocasión en color rojo. Y todo esto se acompaña dando refinamiento visual de una franja cromada
emblemada con las letras de Teramont, y esta configuración, el emblema 4Motion, alusivo a que es un vehículo con tracción en las cuatro ruedas en esta versión tope. Hasta abajo, reflejantes en color rojo, un protector en plástico negro mate y el diseño simulado de una salida de escape en cada costado junto con las conexiones del remolque al centro. En asistentes de estacionamiento no le hace falta nada, sensores delanteros, traseros, cámaras 360 grados en esta configuración que de serie ofrece una cámara de visión trasera que cuenta con una función dinámica según movamos el volante y asistente de estacionamiento semiautónomo. En espacio de almacenamiento de serie contamos con un portón que es eléctrico y un volumen de carga que va a ser de los mejores de la división por el mismo tamaño del vehículo. Con la tercera fila en uso, que es muy fácil ponerla con esta cuerdita, tenemos un volumen que se puede aprovechar muy bien hasta para poder meter aquí maletas, una atención al detalle con el alfombrado y que podemos abatir 50-50 esta tercera fila de asientos para ampliar considerablemente el volumen de carga y también de forma mecánica abatir la segunda fila de asientos con un suelo que queda completamente plano para poder hacer hasta una mudanza con esta camioneta. Ganchos metálicos para poder sujetar cosas, se comparten las conexiones con la tercera fila, la toma de 12 voltios, dos USB tipo C de carga rápida, iluminación con tecnología LED en los extremos con huecos de almacenamiento y también la iluminación en la parte superior que se comparte con la tercera fila de asientos. Debajo de esta base rígida de buena calidad está el subwoofer, la herramienta y una llanta de refacción de uso temporal, además de que muy bien pensado por la marca, están estos canales para poder guardar aquí el cubre equipajes y no tener que andar ideándonos en dónde lo vamos a dejar. El interior de esta Teramont 2024 también se actualiza, la experiencia es ahora más tecnológica y podría decir que me recuerda bastante al lenguaje de diseño del GTI de octava generación, que también tiene poco tiempo que llegó a nuestro mercado. El diseño de la pantalla flotante, los mandos en la parte central para el aire acondicionado intermitentes y también los mandos para la iluminación del lado izquierdo. La atención al detalle, esta es muy buena, elementos blandos en toda la parte superior, tablero, la zona de las puertas, acentos que parecen ser madera, detalles en negro brillante y también la iluminación ambiental en esta franja que puede cambiar de color y que esta configuración tiene detalles parcialmente en piel genuina. En la pared de la puerta podemos ver los descansabrazos acoginados y también detalles que son perforados, que eso se extiende hasta la consola central en la parte donde recargamos la pierna. Y la sensación de armado, no le cruja absolutamente nada, se siente muy sólida desde el peso de la puerta, el sonido del cerrado y que la insonorización está bastante bien trabajada. Por supuesto que el volante está tapizado en piel, un tacto que es suave, ajustes mecánicos, altura, profundidad, no falle nada y multifunciones. Del lado izquierdo los asistentes avanzados al manejo como el control de velocidad crucero adaptativo, el volumen, del lado derecho los mandos por voz, cambiar de canción, la calefacción del volante y la información del cuadro de instrumentos, además de pequeñas paletas para la caja de 8 velocidades. Enfrente de serie tenemos este cuadro de instrumentos completamente digital que me parece de los mejores, ya que además de que es muy completo en información, podemos cambiar las vistas en cómo nos la ofrece, pudiendo poner más grandes los mapas, los asistentes avanzados al manejo o dejando los clásicos círculos para el tacómetro y el velocímetro que llega hasta 260 km por hora, entre los datos más importantes. En el centro de serie también contamos con esta pantalla de 12 pulgadas, que es de las interfaces más completas en la que podemos también descargar aplicaciones con algunos gestos que son a distancia y conectividad inalámbrica con nuestros smartphones, tanto Android Auto como Apple CarPlay, que de serie está acoplado un sistema de audio con 6 bocinas y en esta configuración tope un Harman Kardon, lo podemos ver anunciado en las bocinas en la parte superior, son 11 más el subwoofer que se escuchan bastante bien. Más abajo, mandos digitales para el volumen, el aire acondicionado, que de serie también contamos con un aire acondicionado que es automático de 3 zonas, 2 en esa primera fila y una zona más para segunda y tercera fila de asientos. En esta parte central también tenemos los mandos para los asistentes avanzados al manejo, los modos de manejo, eco, comfort, sport y el personalizable, y además en esta versión con tracción a las 4 ruedas, el off-road y el snow. Debajo de una compuerta en color negro brillante, puertos de carga y de transferencia de datos, dos tipos C, hueco de almacenamiento y cargador por inducción que es antiderrapante. El encendido por botón y estos mandos que también me recuerdan mucho al GTI con un selector para la caja de 8 velocidades, freno de estacionamiento eléctrico y dos portavasos que son de buen tamaño.
Hueco de almacenamiento para una cartera, celular, tag o lo que quieras, que también es antiderrapante. Descansabrazo central, que es acoginado, bastante grande para conductor y pasajero. Un hueco de almacenamiento que es bueno, aterciopelado en el fondo. Y otro puerto tipo C, que este sí anuncia que es de carga rápida. Esta consola central es flotante, lo que nos deja huecos de almacenamiento en la parte de abajo, que también son bastante grandes. Aquí tenemos un acabado antiderrapante y la conexión para nuestro sensor si es que se desconecta del vehículo. Los asientos en esta configuración están tapizados, como te mencionaba, parcialmente en piel genuina. La parte central es perforada, costuras en forma de rombos y también colores contrastantes en los extremos, que la sujeción lateral es buena y los cojines son firmes pero menos cansados para trayectos largos, los cuales tienen ajustes completos eléctricos. De este lado tenemos tres memorias y también tenemos refrigeración y calefacción, que es curioso que lo podemos encender al mismo tiempo. En la parte de enfrente, la guantera principal, que tiene un tamaño que es bastante bueno, rígida pero con materiales que se sienten de muy buena calidad. Espejo central que es electrocrómico, ambas viseras tienen espejos con iluminación LED. Y esta parte central también se actualiza, ya que ahora tenemos mandos que son táctiles para las luces de lectura con tecnología LED. Una cubierta en la parte superior que es algo traslúcida. Y un techo panorámico corredizo que abarca hasta la segunda fila de asientos e inunda de luz la cabina. Segunda fila de asientos, comenzando con el acceso. A pesar de que no es específicamente el vehículo que anuncia la mayor distancia entre ejes, por alguna razón se percibe como si fuera la más grande. El acceso es como meterte a una casa, muy fácil, y la distancia para piernas es enorme. Yo aquí encuentro como 4 puños de distancia, las puedes tirar bastante bien. De hecho, no alcanzo a tocar la parte de abajo estirando todas mis piernas, yo que mido 1,70 m, con este asiento puesto en mi posición de manejo. Y en la cabeza, un poquito más de 2 puños de distancia, que si ajustamos esta segunda banca a la posición más adelantada posible, aún así me quedaría el espacio de un vehículo de la categoría B. Yo sin problemas aquí me podría echar con esta posición un viaje en autopista de 3 horas o más. Con respecto a los materiales, el refinamiento gratamente no cambia contra la primera fila. Todos los elementos blandos, la iluminación ambiental, el detalle que parece ser madera y hasta la firma de las bocinas Harman Kardon. Los descansabrazos acoginados con piel sintética, el detalle perforado y en las butacas, que tienen una configuración tipo capitán, también no cambia el acabado perforado en la parte central, los detalles con piel genuina y la forma de las costuras, que solamente se pierde la sujeción lateral, pero los cojines siguen teniendo ese tacto firme, pero un poco más suave a los de la primera fila y que van a ser cómodos para trayectos que sean largos. En equipamiento no le va a hacer falta nada. Tenemos desde la entrada de luz del techo panorámico, ganchos, asideras, iluminación con tecnología LED que sigue teniendo un encendido que es táctil, las cortinillas de privacidad para protegernos del sol, lo que les mencionaba con el sistema de audio, la iluminación ambiental en la parte del centro, las salidas de aire acondicionado que se acompañan con salidas en la parte baja, que cuentan con un sistema independiente para esa segunda y tercera fila de asientos, hasta con calefacción en estas butacas tipo capitán. En puertos de carga tenemos todo, 2 tipos C que son de carga rápida y hasta una entrada casera que es de 115 volts. Los descansabrazos, anclajes para sillitas de bebés y las cabeceras que son ajustables con cinturones de seguridad de 3 puntos. Ahora, para pasar a la tercera fila de asientos puede hacerse de forma muy sencilla desde el interior por este pasillo central, o podemos también jalar esta palanquita y tener este pasillo detrás de esta butaca tipo capitán, que también va a ser bastante grande. Lo voy a dejar en la posición retrasada. Podemos abatirlo para mejorar la vista hacia la tercera fila. Y esta butaca la voy a poner en una posición intermedia que no sacrifica el confort en esta segunda fila. Y así podemos notar que puede entregarnos un espacio de hasta un poco más de un puño de distancia. Te recuerdo, yo mido 1,70 m. Que honestamente, si lo hubiera dejado en la posición más retrasada, estaría pegando con mis rodillas. Pero 6 adultos, aquí podemos caber bastante bien. Personas de hasta 1,80 m en esta tercera fila. Y este vehículo sí nos limita a solamente 2 adultos en esta tercera fila, ya que solo están las 2 cabeceras y los 2 cinturones de seguridad de 3 puntos. Estas cabeceras siendo ajustables. Los materiales, naturalmente aquí vamos a tener detalles rígidos en los extremos,
ya que esta zona se comparte con la cajuela. Y en la banca, ahora tenemos un tapizado por completo en piel sintética, pero que mantiene las formas de rombos y cojines que siguen siendo cómodos, un poco más firmes que las butacas tipo capitán, pero sin problemas aquí me puedo echar viajes en autopista. En equipamiento, iluminación con tecnología LED con encendido, que sigue siendo táctil, salidas de aire acondicionado detrás del pilar C, portavasos, huecos de almacenamiento, los puertos de carga que son tipo C, y también podemos reclinar el respaldo. Y tenemos hasta las bocinas del sistema de audio Harman Kardon. Después de varios días de pruebas, ahora sí te voy a contar la experiencia que me he estado llevando con esta actualizada Teramont 2024 frente a sus rivales con un rango similar de precios. En seguridad, este es un exponente completo con lo más importante y más de serie, al igual que sus rivales, tengo que mencionarlo. Estructura, bolsas de aire primera, segunda, tercera fila de asientos como buen vehículo familiar, no podía fallar en esto. Asistentes electrónicos, todos los más importantes y más, y también asistentes avanzados al manejo de serie como alerta de colisión frontal con frenado autónomo de emergencia, y así va sumando hasta contar con el mantenimiento de carril, luces altas automáticas. Es un vehículo muy completo en este punto de la seguridad. Motorización, manejo y datos técnicos. Este es de los principales puntos a evaluar, ya que para esta actualización en la versión tope se pierde en México el motor de 6 cilindros, compitiendo contra rivales como una Telluride, una Nissan Pathfinder y otros más que sí nos dan motores con desplazamiento mayor, pero naturalmente aspirados. Y aquí tenemos el 4 cilindros 2 litros turbo con 269 caballos de potencia, que es menos potencia a la que entregan los motores V6, pero con más de 270 libras-pie de torque, que es un torque similar al que vamos a encontrar con motores de 6 cilindros. Solamente se puede acoplar una caja automática de 8 velocidades en las primeras versiones, tracción al eje delantero, y en estas configuraciones tope tracción a las 4 ruedas de serie, diferentes modos de manejo desde el Eco hasta el Sport, y en estas versiones también suma los modos de manejo fuera del asfalto. Una de las principales intrigas es cómo va a mover un motor 2 litros, 4 cilindros turbo a un vehículo de este tamaño que pesa en esta versión tope un poco más de 2 toneladas. Y tengo que decir que me sorprendió la configuración que tiene este 4 cilindros con esta caja de 8 velocidades, ya que si bien es verdad que existe un retardo en la entrega de potencia por debajo de las 2000 revoluciones por minuto, la relación está muy bien hecha para que rebase fácil ese régimen aún en modo de manejo eco, y que la camioneta no se sienta pesada en la ciudad para hacer una incorporación a una vía rápida o lo que podríamos pedirle. Y en la autopista, pasando a modo de manejo sport, que algo que me llamó la atención es que aceleramos y tiene un sonido simulado que se escucha bastante natural y da una experiencia más deportiva en esta camioneta, que en conjunto con este nuevo diseño que comparte en lenguaje con el GTI, da de esta experiencia en uno de sus hermanos pequeños. Bueno, regreso al punto de la entrega de potencia. Revoluciones por minuto, y para hacer un rebaso a un vehículo de carga o exigirle este vehículo en pendientes con todos los puestos, con todos los asientos ocupados, maletas y más, no siento una diferencia en funcionamiento a la agilidad que nos daría un motor 6 cilindros naturalmente aspirado con un mayor desplazamiento. Obviamente se siente otra vez esto a bajas revoluciones, por debajo de las 2000 revoluciones, pero pasando cierto régimen el desempeño va a ser muy similar, y regreso al punto de que el torque va a ser muy similar al que nos ofrecen motores, por ejemplo el de Telluride 3.8 litros naturalmente aspirado. No siento tanta diferencia pasando las 3500 revoluciones por minuto, y este es un punto a favor de esta Teramont, y esto podría beneficiar cuidando el pedal del acelerador los consumos de combustible, aunque realmente en esta semana de pruebas estuvo oscilando unos 7 kilómetros por litro, que es algo muy similar a lo que tendríamos con motores más grandes 6 cilindros naturalmente aspirados. Pero un punto a favor que veo con esta Teramont es la puesta a punto de dirección suspensión, muy Volkswagen, muy bien hecho, muy preciso. Es una camioneta familiar, va a ser cómoda para estar circulando en autopista por horas, pero a pesar de eso y de la masa, es una camioneta que va rápido hacia donde le estamos mandando, y la suspensión también está bien puesta en ese punto medio en el que en la ciudad se va a comer las imperfecciones, los baches, los topes. Va a ser muy cómoda también saliendo del asfalto, y en la autopista más de 120, 130, 140 kilómetros por hora, a pesar de que se siente la masa y el centro de gravedad más elevado,
transmite mucha seguridad, muy buen aplomo en el paso por curvas. Este punto se lo tengo que aplaudir, en conjunto con la buena comunicación que tiene este motor con esta caja de 8 velocidades. En equipamiento, este es un vehículo que nos entrega todo lo que podríamos necesitar. Prácticamente no hay nada que criticarle en este punto y nos da detalles de vanidad que podrían ser irrelevantes desde la primera configuración, como un aire acondicionado automático de 3 zonas, el portón trasero eléctrico, entre otros elementos más. Y en esta configuración tope tenemos el techo panorámico, un sistema Harman Kardon, apertura por presencia en las 4 manijas, también de serie contamos con esta pantalla para el infoentretenimiento, el cuadro de instrumentos, los puertos de carga en primera, segunda, tercera fila. Realmente no le hace falta nada a esta camioneta. Pero tengo que mencionar que a pesar de esto, hay detallitos extras que podemos encontrar con otras marcas que no nos da la Teramont. Por ejemplo, la Kia Telluride, que recientemente te la mostré en el canal, nos da una apertura eléctrica en la segunda fila de asientos para tener un pasillo de acceso más sencillo hacia la tercera fila de asientos, o también para poder abatir la segunda fila de asientos desde la cajuela. Con respecto al espacio, este es de los vehículos más grandes de la división. Prácticamente 5.1 metros en el largo total y casi los 3 metros en la distancia entre ejes, y se notan en el espacio que se puede encontrar en la segunda fila de asientos, y que recorriéndola a una posición media, el espacio en la tercera fila de asientos también es muy bueno en conjunto con el volumen de carga de la cajuela. En la calidad, no es específicamente el exponente que transmite el mayor lujo a lo que puede transmitir una Mazda CX-90, por ejemplo, pero la atención al detalle es muy buena, los elementos blandos, la iluminación ambiental, el tapizado en piel genuina parcialmente en esta configuración tope en los asientos de primera, segunda fila, y solo podría criticar que en esta unidad que tengo que mencionar es de prensa, que ya pasa de 15.000 kilómetros, pasando por caminos irregulares he escuchado ligeras vibraciones en materiales internos, pero que en forma general transmite que va a seguir envejeciendo bien con el paso del tiempo. Así es que considerando estos puntos, el precio y lo que encontramos con marcas rivales resulta en un exponente equilibrado y recomendable a compra. Tengo que empezar diciendo con que me parece un camionetón en toda la extensión de la palabra, a pesar de ya no ofrecer en México el motor 6 cilindros naturalmente aspirado, pero que está compitiendo contra camionetones. La experiencia que recientemente me llevé con la Kia Telluride, lo que nos ofrece una Nissan Pathfinder y lo que ofrecen otras marcas, es muy similar a lo que podríamos encontrar con esa Teramont. Y a pesar de eso, este ha sido el vehículo más vendido en México en esta división en lo que va del 2024. Y creo que tiene argumentos suficientes para hacerlo. Desde los 5 puntos que te estoy mencionando, que el equilibrio sigue siendo buenísimo, la atención postventa que la marca ha demostrado ofrecer a lo largo del territorio mexicano con el paso de las décadas, los servicios financieros de Volkswagen, en fin, es un producto que se puede seguir posicionando como una de las mejores opciones a compra en esta división, pero que otra vez está compitiendo contra camionetones, que esto ya podría depender de la experiencia que tú percibas en cada una de estas camionetas, la experiencia también de manejo que ofrezca estando sentado tras el volante, y hasta podría ser un tema de financiamiento la marca que en un momento determinado te ofrezca lo más competitivo. Así es que no queda nada como que busques hacer una prueba de manejo, compruebes lo que te menciono en este video y saques tus propias conclusiones, ya que al final de todo este solamente es mi análisis, son las herramientas que te doy para que tú seas la última palabra y tomes la mejor decisión de compra para ti. Puedes encontrarme en Instagram como Dan Chavarría S, la retransmisión del contenido martes y jueves a las 3 de la tarde en MBS TV, y ya sabes que yo soy Daniel Chavarría. Para mí fue un gusto presentarte esta actualizada Teramont 2024 para México, y nos vemos muy pronto con el análisis de tu próximo vehículo. Bye, amigos.